Vale. No lo puedo creer. Vengo de una buena noticia. Los lunes se le hace muy lunes. Efectivamente, hoy no estoy vestido ni de ciclista, ni de swimmer, ni de runner. Ni estoy en el gimnasio y estoy vestido con ropa de calle. Como podéis ver en la descripción, vais a acompañarme a ver las nuevas oficinas de mi nuevo patrocinador. Uno más que se suma a la mochila. La verdad es que me hace especial ilusión enseñaros de quién se trata, porque es un sitio en el que estuve prácticas hace en 2021, en el verano de 2021, estuve ahí 2 meses y medio más o menos, y han decidido apostar por mí y confiar en mi proyecto, así que ahora os enseño quién es. Efectivamente, como podéis ver, estamos adentrándonos en Madrid profundo, porque la oficina está en castellano, así que, bueno, ahora os enseño. Estoy parado, que conste que estoy parado, que nadie se asuste. Cojamos abrigo, aunque no me falta. ¡Nos vamos! Tengo el contrato. Pero esto no se enseña. Ah, bueno. Y que no se me olvide. Suscríbete a mi canal. Que me ayuda muchísimo más de lo que piensas. Gracias. A ver si nos abre. Que esa es otra. Puede ser gracioso, ¿eh? Quedarme yo aquí en la calle. Ser que va a tocar esperar. A ver, el telefonillo. Ni lugar no hay lugar. Vale, a la calle. En la calle no nos quedamos, coño, qué guapo el ascensor, tú. Pero no me fío, creo que subo por escaleras. Al igual va con manivela, tú, ese ascensor. Haciendo pata, y eso que ya hemos nadado y hecho gimnasio. Pa. Todo suma. ¿Te viene el tema o no? Hombre, más me vale. ¿Vamos a currar esto bien o no? A ver. Una cerveza. Muy bien, Ah, vale. así no fue bien. Bueno, macho. Así de mierda. A los futbolistas. A los A la futbolistas. futbolista. Bueno. Qué grandes. No quería sacar ahí el equipo porque estaban concentrados currando. Saludos a Víctor, que estaba ahí. Qué grandes, es que son muy grandes. Y la verdad es que eso me hace mucha ilusión porque, pues porque fue mi primer curro realmente. En plan, fueron mis primeras prácticas, que estaba en tercero de carrera. Y en el verano de tercero de carrera pues quise aprovecharlo para hacer prácticas, como mucha gente. Y se lo conté a Antonio, que es una auténtica máquina, el que ahí sí está ahí firmando el contrato. Y me dijo que no lo había hecho nunca, pero que por confiar en el proyecto, y supongo que por ser yo, Antonio, si ves esto, gracias otra vez, pues dijo, para adelante. Así que para adelante vamos. Voy a daros muchos podiums, seguro. Ahí está. Castellana número 8. Ni tan mal, medio Madrid. No me puedo creer. Vengo de una buena noticia y encuentro una receta en el coche. O sea, ¿esto qué es? Estoy aparcado en una zona azul. Es verdad que hay que tener mala gana, ¿eh? Por haberme pasado 5 minutos, ni, no, ni eso, 2 minutos en un carga y descarga. O sea, no me lo puedo creer. O sea, pone máximo 45 minutos y llevaré 45 o 47. O sea, literalmente que estaba la chica poniéndome la multa y le he dicho, no me lo ponga, que me voy ya. Y me ha dicho, lo siento mucho. Y yo, En fin, los lunes se le hace muy lunes a la gente, ¿eh? Madre mía. O sea, me ha dicho que era un carga y descarga solo para furgonetas. ¿Desde cuándo los carga y descargas son solo para furgonetas? Uf, en fin. ¿Qué hace WeCity? Pues es muy fácil. Básicamente es un crowdfunding inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Pues financia proyectos inmobiliarios. Es decir, da una rentabilidad anual o mensual, o cada 6 meses, o cada X tiempo, dependiendo el periodo de cada proyecto. Por ejemplo, esta oportunidad quiere reunir 900.000 euros en un plazo, y en un plazo estimado de 12 meses te va a dar una rentabilidad total estimada del 10%. Es decir, dentro de un año
Si tú inviertes 1.000, pues vas a tener los 1.000 más el 10%. Es muy fácil. Y además, no tiene límite de inversión. Sí que tiene un mínimo, suele ser más o menos de 500 € el mínimo, aunque depende en función de cuánto sea el grosso total que quieran conseguir. Pero no tiene máximo, es decir, puedes invertir los 900.000 € tú solo si quieres. Así que, bueno, si yo he de decir que tengo más de la mitad de mi dinero invertido en WeCity, más la mitad de mi dinero que tengo para el triatlón, es decir, la mitad de mis ahorros están en WeCity invertidos. He trabajado aquí, sé cómo funciona esto. Ya han financiado 48 proyectos, han devuelto 18, han devuelto 24 millones de euros ya, han financiado 55, o sea, han devuelto prácticamente la mitad de lo financiado ya. El plazo medio de lo que dura el proyecto es 11 meses. Nunca han impagado, tienen un 0% de tasa de impago y la rentabilidad media es del 12,61%. Yo, de hecho, los proyectos en los que estoy metido más o menos son entre el 10 y el 13%, o sea que justo. Así que nada, te voy a dejar un código en la descripción, bueno, código Gorka, así tal cual mi nombre. Si usas ese código al registrarte, te dan una cantidad para invertir gratis. Es decir, si de primeras vas a invertir 500 €, pues vas a poder invertir esos 500 € más la cantidad que te den en tu primera inversión. Así que nada, muchísimas gracias otra vez a Antonio y a todo el equipo de WeCity por confiar en mí y en mi proyecto. Muy importante para mí que empresas y que marcas se interesen en lo que hago y confíen en que voy a ser capaz de conseguir lo que quiero. Eso al final me da mucha fuerza para seguir y para estar motivado sobre todo. Así que muchas gracias. Como podéis ver, esto va rulando. Y nada, que no dejen de caer patrocinios. Gracias, WeCity.